Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Libre. Y el día de hoy tenemos un programa súper especial, nuestro episodio número 26, especial de Navidad. Y como todos los sábados, estamos con ustedes, Yahaira y Karina. Bueno, el día de hoy vamos a tener grandes invitados, ya son caseritos, que siempre nos van acompañando en varios episodios anteriores. Así es que están con ustedes, Fernando. Hola. Hola. Silmer. Falta emoción. No. Con tu taza, siempre es. Ya. No, página, digo. Katy. Okay. ¿Es Will? Aquí estoy. Oye, no tiene la autoestima hoy, ni se hacen barras ellos. Juan, Diego, bravo. Oye, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Mira, hey, eso se llama producción, pues. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias chicos por estar esta noche con nosotras. Vamos a tratar sobre Navidad. ¡Ay, caramba! Estamos a un paso de la Navidad. Ya está acá a la vuelta de la esquina. Y los hemos invitado porque ustedes son los, han sido nuestros invitados más pilas en todos estos episodios. Y cuéntenos. Los únicos. Sí, ¿no? La introducción. Sí. Gracias. Así, full vistas. Por eso están aquí de nuevo. La gente decía, queremos más de Fernando. Sí. Fernando y Silmer, ¿no? Juntos. Sí. Claro, juntos. ¿Qué juntos? El dúo dinámico. Yo no lo conozco. El dúo de la historia, dile. Wisin y Yandel. Ni pelea de perros le he visto. Fuerte declaración. ¿Qué es para ustedes la Navidad? Es Will. Bueno, para mí la Navidad es Nochebuena. ¡Qué profundidad! Filósofo. Un filósofo. Claro, okay, papá. Okay. Fernando, ¿para ti qué es la Navidad? Familia. Oh. Qué tierno, Silmer. ¿Qué? ¿Cómo Silmer? Vete en otro lado, no le preguntes. ¿Qué quiero decirte? Sigue vendiendo. ¿Qué es para ti la Navidad? Navidad, unión, familia, compartir, bravo, felicidad. Chocolates, regalos, panetones, y sin ella. ¡Oh! ¡Supérala, fe! ¡Qué fuerte! Ya. ¡Supérala! Son 2 años, son ya, olvídalo. Katy, ¿qué es la Navidad? Bueno, creo que la Navidad tiene 2 significados, ¿no? Uno cuando tenías la infancia, ¿no? Que era, pucha, lo mejor, pues regalos, cohetes, ¿no? Ahora ya no apoyo la pirotecnia, ¿no? Pero ahora tienes la Navidad que es, tiene otro significado, ya no tanto como era antes, pues, ¿no? Es más familia, comida, trago también, porque también tomas en esa época, pues, ¿no? El brindis. Correspondiente. La sangre, señor. Y Juan Diego, sí. Para ti. Para mí, bueno, desde el aspecto religioso de unos católicos, vendría a ser un momento de reflexión, unión familiar y preparación ante lo que significa el nacimiento del niño Jesús. Pero es el abril. Es lo que puede significar el aspecto religioso. Y en lo personal, viene a ser un día más, pues. Bueno, no tanto así como tú, Juan Diego, tampoco. No, claro, es que como le dije a Karina la otra vez, yo vivo desde otra perspectiva, o sea, no soy de la familia típica que siempre se reúne o que tiene los abuelitos, las abuelitas acá en Moquegua, por así decirlo, y todos se juntan, todos familia, comen pavo y todo eso, ¿no? O sea, para mí no es eso, no he vivido de esa manera. Como le dije hace rato también, o sea, es comer pollo a la brasa y ya está, o sea. Y para eso, Silmar tiene algo especial para ti. El espacio publicitario, ok. Exacto. A mi taza. Pero, aquí hay una taza del Grinch, especial para ti. Tiene razón algo, Juan Diego, pero también, o sea, no es que la Navidad se haya vuelto comercial, sino que
ya era comercial, solo que ahora al crecer nosotros nos hemos dado cuenta recién. Eso viene, o sea, de ese año. Claro, o sea, por eso cambia la perspectiva. O sea, por ejemplo, de pequeño, todos creo que, bueno, en el caso de varones, hemos sido expertos reventando cohetes. O hasta nuestros tíos, o no, nuestros papás nos enseñaban o se festejaba, ¿no? Es más, o sea, había esa la guerrita de barrios, que yo he vivido así en el siglo cuando iba donde mi tía, y era como que cada barrio se sacaban los mejores cohetes, por así decir, pero no las bombardas, y es como decir, ya, reventabas media hora seguido y te quedabas sin cohetes, y al ratito el vecino del otro barrio empezó a sacar más cohetes y por el otro lo sacaba más y más. Esa era la competencia. Ahora tú creces y empiezan a ver todo esto del impacto, del daño que se puede hacer hacia los animales, y nos volvemos antipirotecnia, pues. Pero es porque de pequeño lo disfrutamos y de grande entendemos lo que causa. ¿Y cuál es el regalo que más recuerdan que les hayan hecho? O sea, el más que les haya gustado, que les haya impactado así, que recuerden. ¿Katy? Realmente creo que he tenido más regalos que me han decepcionado que los que me han gustado. Okay. Ninguno de tu niñez que lo pediste así, que dijiste, papá, quiero, o le voy a pedir. Ya, el único así que me ha gustado así, cuando me regalaron una bicicleta. Pero después lo otro era, no lo había pedido, pero ya pues, ¿no? Llegaba. Pero, o sea, yo pedía, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Me acuerdo tu regalo que, frustrado, a ver, tu regalo frustrado. Mi regalo frustrado, me acuerdo que fue una falda de Floricienta. Una falda de Floricienta, ¿existía esa cosa? Claro que, dime ahora tiempo, si te arrepientes o no de no. En ese tiempo estaba de moda, ahora ya no la quiero, ¿no? Y me doy cuenta que es horrible. Pero sí la quería, porque todo el mundo tenía una falda de Floricienta y mi mamá me decía, pero es tremenda guachafada, me decía, es fea. Y no me la compraron, nunca. Eso fue mi regalo frustrado. Pero después, la que más me gustó creo que fue una bicicleta. Y me acuerdo que el peor regalo que he tenido ha sido que me regalaron un talco. Un talco agú. Lo reutilicé para un baby shower. No, es que sabes que en esos intercambios de regalos, del trabajo, los detesto, de verdad, ¿no? Es Will, ¿cuál fue tu regalo que más recuerdas, el que más te gustó o tu regalo frustrado? Mira, me acuerdo que estábamos en Hilo con mis papás y había un carro enorme, grandazo, incluso más grande que yo. Y el carro costaba algo de 150, ¿ya? Y yo habré hecho tanto berrinche, pero tanto, que llegamos a la casa de mis abuelos y todos molestos. Habré llorado tanto por ese regalo que fuimos 5:55 a comprarme ese carro. Llegamos, lo envolvieron rápidamente, era una cosa inmensa de 5 metros. Y cuando lo abrí, listo, lo tuve. Y desde ese día hasta el día de hoy está guardado en un cuarto acá. Oh, lo tienes. Pero no lo utilicé porque me pareció muy grande y ya no lo quise. Y siempre quise un Max Steel y nunca lo pude tener. Desde pequeño todo el mundo tenía un muñeco de acción, yo tenía Spider-Man por todo lado, pero el Max Steel era el muñeco, incluso estaba de moda en ese momento, era el ideal, el que todo el mundo tenía, llevaba al colegio, a todo lugar. El Max Steel era uno de los más caritos también. Ah, claro, también era uno de los más caritos. Y ahora me puedo comprar como 10 Max Steels, pero ya no es igual. A veces digo, ¿me compro o no me compro? Ahora a veces ya paso. No salen de la misma calidad tampoco. También. Eso me parece, es un regalo que no voy a olvidar jamás. Yo lo usaba de Ken. Puta, qué mal. Y me acuerdo que su brazo como lo dobla. ¡Fire! Eso no era un Max Steel. Lo bonito de Navidad es que yo no espero ningún regalo porque mi mamá siempre me hace siempre me hacía la broma antes cuando me regalaba aún. De que, como mi cumpleaños es días antes de Navidad, entonces me decía, ay, este es tu regalo de Navidad y de tu cumpleaños, por si acaso, y yo, ¿qué? No decía, entonces ya no pedía nada para Navidad, pero justo me acuerdo que en mi cumpleaños, me habían regalado un Max Steel,
pero sin nada, o sea, solo más estilo de Hasbro, nada más así, sin, solo con su trajecito. Y mi mamá me dijo, pues, ¿qué es lo que quieres? Yo le dije, ah, los demás, pues, ¿no? Para jugar con sus los cositos. Los accesorios vienen por separado. Accesorios, ¿no? Y me dijo, no, pero está muy caro ese, tú, lo hemos comprado tu tía y yo ese Max Steel, porque era original, pues, esa cochina de Hasbro y todo, y lo guardé con caja y todo. Aún lo tengo ahí guardado, entonces, ya llegó Navidad, yo no esperaba nada hasta que vi una caja así grande. Y dije, ¿por qué será? Y decía, pues, para Fernando. Pero no decía de quién. Entonces, cuando ya pasa, llega a las 12, porque yo todavía soy de la generación que esperamos hasta esa hora, no como ahora que les dan un día antes, incluso creo, si hacen berrinche. Y, por ejemplo, mi hermano, que está escuchando esto como la otra vez, te voy a decir, tu culpa, no has vivido tan bonito que eres esperar hasta las 12. Y ya, pues esperé hasta las 12, mi mamá me saca la cajota y me dice, este regalo es de tu padrino. Y cuando lo abro, era todos los accesorios, el jetpack, lo que tenía todo, y un Max Steel más, que era de Hasbro. Y ya, pues fui el niño más feliz de mi vida, porque fue desde las 12 hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana prácticamente, y mis papás se habían dormido, mi mamá se había dormido, todos mis tíos se habían dormido, yo seguía ahí jugando con mis primos. Wilmer, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu regalo que más recuerdas? Hasta que yo no conocía a ese Max Steel, huevadas. Vamos a poner un... Hasta que, mis papás me compraban esos carritos, que tú les ponías una pita y jalabas. Esos carros eran lo máximo para mí. No tenía una Navidad así llena de regalos caros, nada de eso, porque tampoco pues mi familia era adinerada, ¿no? Y había lo que podía y con eso era feliz. Creo que cuando eres niño, poco nada te importa, ¿no? Cuánto puede costar o cuán costoso sea un regalo, ¿no? Creo que ahí más lo ves tú, ¿no? Un carro es un carro, ¿no? No diferencias el precio. Yo lo veía así, ¿no? No he sentido mucho eso, ¿no? De que... Pero sí, claro. Tuve una bonita infancia con mis amigos. Nos juntábamos en el parque y le poníamos una pitita, le amarrábamos una pita a los carritos y con eso jalábamos. Y hacíamos carreritas. En mi infancia. Qué bonito recuerdo. Y Juan Diego, ¿cuál es tu regalo que más recuerdes? Acotando lo del Silver, yo también recuerdo de pequeño que me regalaron un carrito plástico con... Igual le puse una pita, eso me lo regaló. Claro, me regaló el, ¿cómo se llama? El padre amado, creo que en ese tiempo estaba como que, bueno. Y con mi papá fuimos a la iglesia, no sé, creo que le iban a entregar algo a él. Y el padre amado, o una de las señoritas que trabajaba con él, me dio ese carrito. Me acuerdo que con ese carrito andaba para todos lados. Y lo tengo todavía, creo que está acá por la entrada de mi casa. No me acuerdo, hace 3 años lo vi, pero creo que todavía lo tengo por ahí. Después, algo que haya sido así frustrado puede haber sido el Play. Que yo recuerdo con haber estado en primero de primaria, cometí el error de comer demasiados chetos, que en ese tiempo llegaban con los chipitaps de Pokémon. Bien. Y me tuvieron que operar de la apendicitis. Creo que fui todavía del primer caso en Moquegua, porque no se sabía de esa enfermedad. Bueno, en ese tiempo. Tuve la suerte que apareció un doctor que era, aparte del doctor de mi pediatra, que era amigo del pediatra, y él no, pero fui una de las primeras, bueno, no sé si fui la primera, pero creo que era una de las primeras operaciones que hice en ese año. ¡Wow! Que sea que como me habían operado, ahí se había gastado el dinero, y que por eso no me podía comprar el Play. Pero había ciclón. No sé si se acuerdan los chicos que había unas carreteras, sí, una pista de carreras. Ah, ese es para presionar. La versión pirata. Hot Wheels era el ficho, claro, pero había uno. Ficho, pero hay otra, bueno, la versión pirata que era solo un círculo, bueno, un cero, en forma de cero. Sí, y que también lo regalaron en 8. Claro, y de ahí me regalaron uno en el colegio, que es igual, que tus papás dan la cuota y compran un regalo para todos. Y no sé si mi papá o mi mamá había comprado también el mismo. La cosa que ese año sí tuve dos pistas, creo que fue cuando ya tenía 8 o 9 años.
Y nada, ya de ahí más grande, pues igual, o sea, igual que Fer, bueno, todavía mi cumpleaños es más cerca, me digo, o sea, yo soy 22 de diciembre, así que estoy a 2 días de Nochebuena. Así que solo en Navidad me daban regalos. Y la única vez es que pedí fue eso, pues, ¿no? La vez del Hot, de, no de los Hot Wheels, sino del Play. Y después, me acuerdo una vez haber escrito una carta a Santa, de haber pedido unos Zoids, de los, no sé si se acuerdan, de estos robots así en forma de animales. Pero eso había sido justo porque en televisión abierta daba el canal de Chabelo. Como era un canal mexicano, en México hacer el boom, esos juguetes. Claro que acá en Perú también podías encontrar, pero en Lima, o sea, no acá en Moquegua. En Moquegua ni versión pirata había, y en Tacna peor. O sea. Yo me acuerdo que en ese tiempo pensaba que ese canal era de acá de Perú, y después nomás me enteré de que Chabelo era mexicano y ya, caí en cuenta de todo eso. Llegó el momento publicitario. Emprender con Yanbal es disfrutar de lo que te gusta. Disfrutar de un negocio digital. 10 minutos siendo influencer. 10 catálogos enviados. 3 stories en Instagram. 3 nuevos clientes. 5 asesorías virtuales. 5 fragancias vendidas. 3 horas de repostería. 3 pedidos entregados por Yanbal a tu cliente. 15 minutos de capacitación Yanbal. 15 tips nuevos de venta online. 30 minutos entre amigas. 30 pagos virtuales para ti. Con Yanbal, vendes online. Asesoras desde casa. Ganas lo que quieras y todo sin moverte de casa. Emprender con Yanbal es emprender a tu manera. Llega a Zona Libre Mapasa Groups, empresa dedicada a importaciones directas, ofreciendo productos a precio justo. En Facebook, búscalos como Mapasa Group SAC o contáctalos al celular 937-795-583. Y dentro de los productos que ofrecen, tienen los iPod y puedes obtener un 10% de descuento con el código de Zona Libre I12. Y obtén tu cupón de 10 soles en la compra de un smartwatch con el código Zona Libre W26. Sé parte de la reactivación económica del país y no te olvides de exigir tu boleta o factura. Retomemos la entrevista. Yo creo que todos han jugado el amigo secreto o el ángel, como le llaman. Yo estoy jugando en el amigo secreto del trabajo. ¿Estás jugando ahora? ¿Están jugando ahora? No. Cuéntenos, por favor, su mayor experiencia. ¿Cuál fue el regalo que más les gustó, que menos les gustó, que, no sé, lo odian? Yo empiezo, vez. Historia triste, yo empiezo. Ok, Will, vamos. Miren, no sé, tengo mala suerte para los amigos secretos o los ángeles, como se llama. Pero, ¿qué pasa? Desde el colegio hasta ahora, siempre mi amigo secreto, amiga secreta, me regalaba cualquier cosa menos algo que yo quería. Por ejemplo, en cuarto de secundaria, y si escucha esto, Mariana Nicho, es para ti. ¡La miércoles! ¿Saben? Miren. Yo la conozco, yo lo voy a etiquetar, no te preocupes. Etiqueta. Ya, en el post, por favor. No, mándale ahorita el link para que entre. No. Ya hagas sus descargos. Sí, y encima ya me gustaba. Con este regalo. Ni en Friendzone te dejó. O sea, ya, esto de que te gustaba ya suena Friendzone, ¿eh? Ya. Bueno, fácil, fue sin directa, ¿eh? Me dio a entender algo. Porque miren, llevó al colegio una caja enorme y la flaca lo forró como verde regalo, todo chévere, el mismo día del intercambio de regalos. Y pesaba la caja. Y todo el mundo, ¿a quién le regalará a Mariana? Todos emocionados. Cuando escribe el amigo secreto, bla, 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 y llega con mi nombre. Y yo emocionado dije, pesa esta caja y encima suena, ¡qué emoción! Cuando la abro, ¿saben qué había adentro? Grábalo, Mariana Pinto, Mariana, Yasmín, Nicho Pinto. Piedras. Exactamente, había un montón de piedras. Puso La mierda. Solo tú no estabas en la Friendzone. O sea, no te quería ni en su vida. Eso no es Friendzone, eso es desprecio. Eso es desprecio. Oye, aléjate. Gárgate de tu corazón.
Pero eso, ahora es le dicen mujer, bullying, pero corazón. Antes no. Pero en Navidad no te pases, aunque sea, no sé, el Día de los Inocentes. Pero hay gente así que es bromista con estos regalos. Una lacra, una lacra. Pero escúchenme, miren, ahí no queda todo, ¿eh? Eso fue el cuarto. Ya en quinto yo tengo... Bien, sí, quinto, amigo secreto, saca las chelas. Y me toca, tengo que decir también el nombre. Benjamín Andrés Lupaca Quispe, seguro lo conoce. Al chino también lo conozco. Ah, sí, a Benjamín, sí. Me tocó como amigo secreto, ¿ya? Y cuando escribí igual al amigo, bla, 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 pero él llevó un regalo bien pequeño, bien chiquito. Dije, ¿qué será? Quizás, no sé, pónganse. El anillo. Algo paja, ¿no? No sé. Era plata. Fácil, amarrado, con, no sé. Cuando lo abro, era un adorno de 2 soles para un árbol en Navidad. ¿Es en serio? No, pero es que quería mucho, ¿eh? Mi historia triste de los amigos secretos no queda ahí, porque en la universidad hicimos amigos secretos. Y sí, ahora sí la hago, me regalo un buen regalo, lloro de la emoción. Cuando mi pata me iba a regalar, que se llama Fernando, Joel Fernando Arpaz Espesúa, agarra y ¿saben qué me da de regalo? Me dice, dame tu CV. Yo, qué raro, ¿no? Virus, puto ya no. Y agarra y me dan mi CV. El pack, ¿no? Que se llevó, no sé, los videos. ¿Qué cosa? El pack de Tom Kewa. Pero no, agarra y me dice, aquí está un video que he hecho. Dije, pucha, me hago paja, ¿no? Cuando lo veo, era Virus. Silver, pucha. Si era Silver, entonces. ¡Oh, qué fuerte! Y a Gigi, por eso Amigos Secretos ya no. Sí, me hartó jugar Amigos Secretos. No, yo también he tenido bien mala suerte para los Amigos Secretos. Yo siempre me esforzaba. Y hasta ahora, sí, que he tenido mala experiencia, pero igual, ¿no? Yo sigo esforzándome con los regalos. Lo más gracioso que me han podido regalar, lo más feo, es en el colegio, no sé si fue tercero o cuarto año, me regalaron una colonia, pero era una colonia, pues, parecía esos ambientadores, ¿no? Pino Sol, creo que había unos verdes. Ah, la mierda. Sí, o sea, tenía ese olor, era feo. Eso fue lo más... Qué indirecta. Lo más feo. Oye, ¿quieres decir nombre, amigo? Claro, yo te digo, qué indirecta con eso. Silver, por favor. Di nombre. ¿Para qué? Y eso fue lo más feo. Pero tú siempre has regalado bien. No, yo siempre me esfuerzo, siempre. O sea, la base es, digamos, no sé, pues 30, 50, qué sé yo. Pero siempre trato de esforzarme, y más aún si son mujeres, ¿no? Porque no gusta quedar mal por el maicito. No es por el maicito. Yo concuerdo con él porque es bien tranca regalarle a una mujer. Y además que no hay regalos. Soy exigente. Ahora está de moda, amigos secretos, 3 alternativas que quieras que te regalen, ¿no? Exacto. Y ahí en las alternativas pones el color. El precio base del regalo es 30 soles, y ponen ahí una cartera. La cartera está a 30 soles, el monedero está a 30 soles. Tati, ¿tú? No, yo también he tenido malas experiencias con los regalos, o sea, con los amigos secretos. Excepto, bueno, el año pasado me tocó Karina, amiga secreta, contenta con mi regalo, no lo puedo quejar. Pero fue porque yo se lo dije que quería. Así, pero vale. Pero después los demás regalos, sí, hasta las patas. Una vez me regalaron, me acuerdo. Creo que, yo siempre se los digo, cuando es un regalo feo yo no me quedo con las ganas. Eso sí me caracteriza, porque, o sea, me acuerdo que una vez una chica que trabajaba conmigo, le toqué yo, pues, ¿no? Entonces todos dijeron de 30 soles para arriba, ¿no? Y éramos practicantes, entonces, bueno, lo que podías, pues, ¿no? Entonces me acuerdo que abrí mi regalo y me tocó esos adornos que son hechos en la cárcel, pero en forma de un cisne. En forma de un cisne, pero ni siquiera era grande, era chiquito, así, súper chiquito, y tenía los chocolates de, ¿cómo se llama? De esos que son de moneda. Los de la abuelita, Ya. Pero ni siquiera de la ibérica, pues, ¿no? Esos que venden ahí en la ferretería. Eso es de la ferretería. Pero esos de monedita la abuelita te daba, te decía, toma, hijito. Esas de ahí.
y un perfume de las Bratz con escarcha. Dime, ya tenía 23 años, no me molestes. Brilli, perfume de las Bratz con escarcha. Brilli, ya, yo de verdad, yo sí me molesté. Yo ahora le dije, ¿sabes qué? Qué horrible tu regalo. Le dije, ¿cómo me vas a poder hacer eso? ¡Oh! O sea, ¡oh, mira, yo, no, es que, ¿sabes qué? No, esa, me dijo, no, es que no pude, no tuve tiempo, ni siquiera me dijo, no tenía plata, no tuve tiempo para ir a comprar. O sea, que ni siquiera toda la molestia de ir y buscar un buen regalo. Has agarrado lo que se encontró en tu casa. Di el nombre, di el nombre. Y eso me has regalado, le dije. Y mi jefa no le dijo nada, pero a mí después me dijo, ay, Katy, despedido. Qué horror, cómo te tocó ese regalo. Sí, pues, le dije, ay, yo con mi colonia de la Bratz y mi chocolate. ¿Qué ya, pues, le va a decir, oye, qué fría eres? Para el baby shower, después lo recibo. No, pero es que, ¿sabes qué? Las cosas como son, pues, porque ya he tenido también malas experiencias y me cansé de ser la buena gente. Pero después otros regalos, como les dije, el talco, pero fue una tía, creo, mi mamá me regaló un talco. Yo, ¿cómo vas a regalar un talco? Le dije, no, es que para, es era para que no sude. Que no sude. Era un talco, talco agú. Dije, no. Para que papotita bebé, pero te he visto joven. La intención cuenta, dije, bueno. Fernando, tú cuéntanos. Yo tengo una muy buena experiencia con el amigo secreto y una muy mala experiencia con el amigo secreto. La muy buena fue, por ejemplo, yo estaba trabajando, bueno, haciendo mis prácticas y hicimos el juego del amigo secreto. Y para esto, Hernando, si vas a escuchar esto, ¿sabes? Hernando es una de las personas muy chéveres que conozco. Ajá. Y ahí no tienes que ir dejando cositas cada semana, ¿no? Para que vaya. Y yo miraba a los demás que recogían cosas genéricas, ¿no? Como, no sé, chocolates, necesitas, cosas así. O bueno, cosas que a alguien le pueda gustar, ¿no? Pero Hernando fue de las personas que literal, o sea, sí se dio la chamba de preguntar qué son las cosas que me gustaba. Por ejemplo, todo el mundo les llevaba Coca-Cola, Inca-Cola, pero a mí no me gusta la Coca-Cola ni el Inca-Cola. Yo prefiero la Pepsi. Y él, literal, no sé de dónde había conseguido, y no había Pepsi en ese tiempo, y consiguió un poquito de Pepsi, una botellita de Pepsi. Hizo esta cosita de papel, que este es un héroe de Dota, que él hace así cositas en esto, y aún lo tengo todavía. Se dio la chamba, o sea, literal se dio la chamba de buscar eso, y cuando me fue a entregar mi regalo, yo dije, puta, ¿quién será, pero no? Se ha estado dedicando tanto tiempo, sí, a hacer las cosas. Y me dio unos muñecos, que también ahí los tengo, que son de Star Wars, y era porque yo había comentado en una oportunidad que me faltaban dos soldados Stormtroopers y a Darth Vader, y los consiguió de Star Wars, de ¿cómo se llama? De los muñequitos, y me los regaló, y para mí fue uno de los mejores regalos. ¿Y el peor? El peor, no voy a decir la empresa, pero jugamos y estábamos en campamento minero, pero podíamos bajar y subir. Entonces, para esto sortean, bueno, entre todos, y para como el proyecto donde yo estaba al frente, donde yo estaba, era el más grande de todos, los gerentes subieron a jugar con nosotros. Entonces, ellos también estaban los papelitos, y a mí me toca uno de los gerentes. Y todo el mundo sabía que este gerente era del buen vivir, ¿no? O sea, de la buena vida. Entonces, regalar algo. Y encima lo que habían dado como ¿cómo se dice? El monto mínimo que da, el monto que hay que usar, máximo era 50 soles. Pero dije, no, le voy a regalar algo de 50 soles a un gerente. Máximo. Entonces, no sé, no me acuerdo si era máximo o mínimo. Hice un sinfín de cosas, pidiendo favores a tal persona, y desde Tacna me hice traer especialmente una etiqueta azul. Subiendo, me pasa la mala suerte de que se rompe la caja. Y ahora, ¿qué hago? Entonces tuve que buscar una caja, buscar cajitas, ¿no? Que abre, y lo único que me dice, chica, tengo esta lata, me dijo, de la licuadería, que es la etiqueta azul, pero no tiene traba dentro. Y ya, ¿cuánto me lo vendes? Y la muy basura me lo quiso vender en 60 soles. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a...? No, ya 50, llévatelo. Y había gastado mucho dinero en el trago. Dije, ya, bueno, ya. Lo llevé. Y cuando estoy subiendo todo, emocionado, que no están haciendo, ya lo digo, lo regalo, pal, doy el regalo. Sin preocupar por quién le había tocado. Porque todo el mundo había averiguado quién le había tocado a todo el mundo. Y a mí me había tocado a alguien que estaba de bajada. O sea, le había tocado regalarme a mí. Y mi regalo lo había dejado con otra persona. Y para esto, esta otra persona no sabía mi regalo era ropa.
que me había comprado un polo. Entonces lo habían guardado con varias cosas que eran del almacén y se había filtrado el aceite. Entonces cuando lo fui a abrir, por el huequito que había entrado las cositas, el polito se había hecho miércoles. Lo único que tenía fue decir, bueno, gracias, sí, que es el otro. Y la persona volvió, y lo peor fue una semana después cuando esta persona sube y era mi relevo. Entonces hacemos relevo todo y me pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Te gusta mi regalo? Y me dijo, bueno, solo le tenía que decir, sí, gracias, está... Fuiste hipócrita. Está bonito, pero no debiste dejarlo en almacén, Leo, porque hasta ahorita no saco la mancha de aceite. Y los de la lavandería quieren sacar. ¿Por qué? ¿Cómo que le abrí? Sí, le digo, mira, y le enseñé el polo y, pues no estaba hecho miércoles. Y Juan Diego, ¿tú has jugado Amigo Secreto, Ángel, alguna experiencia? Hola. Buena, mala. A ver, he jugado. Una vez fue mi amigo secreto, Juan Diego. Ah, no, sí, en el colegio. En el colegio. Uy, pero. Creo que te regalé un CD de música. No, me regalaste una carcasa bien paja para mi celular. Ah, ya. Yo sí soy de. Bueno, pero. No, ¿sabes cuál es el chiste? Que en el colegio era más emocionante jugar el amigo secreto. Sí. ¿Por qué? Tenías que preguntar a personas que conozcan. Y como dice, jalarle la lengua para que, bueno, esas personas le jalen la lengua a la otra persona para que diga qué le puede gustar. Y era más entretenido hacer ese juego. O sea, y es más, o sea, si te tocaba con una chica era aún más fregado, por así decirlo, porque ya muchos decían de que querías estar con ella o se veía esa intención. Claro, y si es que tú estabas en planes con otra flaca, peor, pues. Ya, ahí yo creo que era chévere, pero de ahí me ha tocado jugar en la universidad, pero para mi suerte en ingeniería ambiental hay más chicas, por ende se fijan más en los regalos. Hijonas son, ¿no? Y de canto, o sea, se dijo, ya vamos a jugar, y yo decía, o sea, porque tenía mi grupo con el que trabajaba, y decía, no, porque la fuera de bromas, amigo secreto, es como que ya tú das un buen regalo y a ti te daban cualquier guachafada. Y como eran más chicas, dijeron, no, aquí nada, mínimo el regalo es 30 soles y a partir de eso todos tienen que decir en el grupo de WhatsApp qué es lo que podrían querer. Si no, al próximo año no juegan, para que fue una bonita experiencia y me tocó los 2 años seguidos la misma persona. En verdad le quiero agradecer porque su regalo fueron muy, muy bonitos. Es Adriana Cárdenas, que ha sido mi compañera de la universidad. Le agradezco a ella porque las 2 oportunidades yo dije que quería gorras planas. Soy un amante de las gorras planas. Bueno, ¿alguna película, algún villancico que se acuerden que los marcó? No sé, apenas lo escuchaban y era como que ya, qué bonita la Navidad. Fernando, a ver tú, cuéntanos. Hay uno que sí me da no sé si pena ya, nostalgia, creo. Nostalgia. Ese es de... A mi casa esta Navidad. Ajá. Creo que a todos. Estás lejos de tus amigos. De tu tierra y de tu hogar. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo empezó a calar conmigo la primera Navidad que no pasé con mi familia por estar trabajando? Y me había ido de Moquegua y no me tocó descanso, así que me tuve que quedar nomás hasta el 2 de enero. Justo esa noche en el comedor, el 25, nos dieron, en vez de cena normal, dieron pavo y panetón, pues, con chocolate. Justo en el rato que estamos conversando y todos entre compañeros, los que nos habíamos quedado de esa guardia, empezamos a conversar, pues, ¿no?, de nuestra familia y sí, qué hacemos en Navidad, todo el mundo comentando así qué hacían en Navidad, y justo sonó en los parlantes esa canción, y como que todo el mundo se cayó y te chocó, pues, ¿no?, te tocó. Y ¿lloraron? Y justo unos se fueron porque se notaba, o sea, que estaban lagrimeando, como todo hombre, pues, ¿no?, todos éramos hombres ahí. Y lágrimas de macho. Claro, las de pero hombre. Pero se podían abrazar. Ustedes, ¿no? Y ya. No, eso no. Ser hombre, aguantar con dolor. Ah. Y lo único que todo el mundo atinó fue llamar a su casa, ¿no? Katy. Bueno, villancicos, sí. Una canción así de nostalgia, no sé. La verdad es que me gustan las canciones alegres, más de Navidad, no tanto tristes, ¿no? Pero Rodolfo, Reno. Puede ser esa también. Una en particular preferida no tengo, ¿no? Pero en general todas, pero que sean de alegres. No soy mucho de triste porque
Me da la melancolía también, así, ¿no? Los el burrito sabonero, pues. No. Sí, no, y yo soy bien sentimental, lloro de todo. Así que no, no. No me gusta mucho así, después se me salen las lágrimas, los recuerdos, todo eso, y una en particular, pero creo que la que más me acuerdo así que he cantado, creo que es la de Los Peces en el Río, creo que es esa. Pero mira cómo ven y vuelven a beber, Los Peces conocida, o sea, creo que hasta en remix se la encontró en YouTube ahí. Filme. No sé si se acuerdan de Rosy Bar. Claro, claro. El CD navideño. Siempre preguntarle algo así, ¿ves? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Siempre sorprende. Te vengo a cantar. Ah, pero es antiguaza. Ay, ay, disculpa, claro, señora. Bueno, Will, dinos por favor tu villancico, tu película favorita. Escúchenme. Con mis amigos nos reuníamos en el barrio para ir a cantar de casa en casa villancicos. Quizás, no sé si lo han hecho. Y nos daban propina por eso. Entonces yo me sé todo el repertorio. Ah, ya ves, ya Fernando de Time sabe, ¿ven? Paneta con chocolatada. Todo el repertorio de villancicos que se imaginen. Cualquiera, random, así, ¡fum! Que te la canto al toque, Juan. La de Rosy Bar, la de Rosy Bar, a ver. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jesús, te vengo! ¡Feliz Año Nuevo! Hoy tengo audífonos. Y dice el corito. Y pasa a los hombres de buena voluntad. Okay. Sí, y Juan Diego, tú, ¿cuál es tu película, tu villancico favorito? Aunque tú eres, creo, anti-Navidad. No, pero él es católico, entonces, obvio que sabe. Pero no. ¿Qué haces? ¿Estás por ahí? Ya lo funaron. Pero una película que sí es conocidaza y que justo Silmer hace referencia, no se lo vea Silmer y me acuerdo, es El Grinch. Ya la vi. O Mi Pobre Angelito, ¿no? El Regalo Prometido. Mi Pobre Angelito. El Regalo Prometido. No, esa no. O Santa Cláusula. ¿Quién no ha visto Santa Cláusula? Yo. No me gusta a mí. Ah, caray. Mala. No me gusta. Rayos, rayos. Mi Pobre Angelito, ese clásico de Navidad. Claro, obvio. Claro, Mi Pobre Angelito 1 y 2. Ahora que hablan de clásicos, hay un villancico, bueno, ¿sí es un villancico? Que cada vez que escucho, me pongo así muy emotivo, muy feeling, hasta lloro, ¿ya? Y no sé si lo pueden poner de fondo en algún momento. Pero dice... ¿De esta Navidad? ¡No! Esa de marinero, esa es muy triste, es que mi abuelito era pescador. Cántala, porque no, nunca la escuché completa. ¿Por dónde? Ya, con mi melodiosa voz, dice así... Marinero, marinero, haz de tu balsa un altar, ven, y no me acuerdo el resto, pero solo es ese corito, y esa parte es muy, así, muy feeling, muy triste. Okay. Bueno, ya. Chicos, ya para terminar, ¿cómo van a pasar su Navidad? ¿Y qué mensaje les quieren mandar a todas esas personas que nos van a oír? Desde el fondo de su corazón. Silver, empieza. Yo voy a pasar Navidad sin ella. ¡Oh! Sufre, mi amigo, sufre. Amigo, vamos a hacer un programa consiguiendo tu 12 corazones, así como en la tele. Te vamos a conseguir. Vamos a hacer un casting, no te preocupes. Pero ahora Navidad, no te pongas triste. Puro hombre va a entrar. Bueno, yo voy a pasar Navidad con la familia nomás, pues, ¿no? Y igual su pollito, su panetoncito, su chocolatito. Ya no regalo nada de esas cosas porque no hay ningún niño en mi casa, todos somos adultos ya. Tu bebé, pues, tu bebé. ¿No? Tranquilo, familia. No, hubiera tenido bebé si hubiera seguido con ella, pero me dejó. ¡Ah! Sí, me lo olvida. Y un mensaje que decías a todas aquellas personas que nos van a escuchar. Y a ella, que no, que va a pasar Navidad sin ti. ¿Cuál ella? Ellas, dile, Silver. Bueno. Tigre, bien ella. Ellas. No, nada, que deseo que pasen una bonita Navidad y que la Navidad, yo creo que la Navidad es para pasar en familia, ¿no? Disfruten de su mamá, de su papá, si es que aún los tienen, de sus hermanos.
vivan esa bonita experiencia, ¿no? De poder pasar una noche y compartir experiencias, anécdotas, conversando y tomándose algún trago de repente, pero hagan eso, ¿no? Compartan en familia. Ya en Año Nuevo se van a desmadrear y ya no llegan hasta el próximo año. ¿Qué? ¿Y el COVID? Estamos con el COVID, no se puede hacer nada, Silver. No, es que... Solo vacunarse. El alcohol. Te limpia por fuera, te limpia por dentro. Ah, ahí está, mira, toque, sale, ya. Es Will, ¿cómo vas a pasar esta Navidad y un mensaje que quieras dar? Bueno, me dirijo a toda la población moquehuana que está escuchando Zona Libre. Ah, nada, no, mentira. Ay, qué feo tu cora. Ya. Frío de fríos. No, que bueno, que la pasen en familia, ¿no? Como decía, hago por las palabras de Silmer, de pasarla en unión, y más ahora por la coyuntura, ¿no? Es complicado para toda la gente que sufre quizás de alguna manera la distancia, pero que no sea una excusa o un motivo para alejar los corazones navideños. Creo que momentos como ese de reflexión, de unión, hace más introspectiva la vida de las personas y hace una comparación, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Miércoles. Profundo. Siempre filósofo, ¿no? Como le gusta a Fernando. Ya. Katy, ¿tú cómo vas a pasar Navidad? Bueno, esta Navidad, bueno, va a ser un poco diferente, ¿no? Porque nosotros siempre la pasamos con... Como acá están las hermanas de mi papá y todo eso, entonces siempre pasamos juntos, o con mi tía abuela, porque mi abuelita tampoco ya falleció. Y creo que va a ser una Navidad que vamos a estar solamente los cuatro aquí en mi casa, pues, ¿no? Pero creo que también, como dicen todos los demás, es momento de reflexionar y tratar de sacar lo positivo también de este año, ¿no? Tratar de ver cómo es que hemos cambiado y qué conciencia hemos formado. Y nada más, feliz Navidad a todos. ¡Jo, jo, jo, jo! Te faltó. Gracias, Fer. ¿Cómo vas a pasar Navidad y un mensaje profundo? Yo lo voy a pasar solo en mi casa. No vivo con nadie, así que voy a tener que estar con mi gata, con mi gato y con mis dos perritos. Y prefiero pasarlo así por las cosas que han pasado en mi familia. A mi familia le ha tocado bastante el COVID. Y nos queremos cuidar mucho. Lo bonito es que vamos a hacer así como esto, vamos a una videollamada, vamos a hablar un rato juntos, cada uno va a llevarse un plato de comida y vamos a hacer así la videollamada bonita, ¿no? Comiendo entre todos, conversando. Y un mensaje para los que escuchen es que disfruten mucho su familia, porque no sabemos cuándo pueda regresar otra pandemia y nos va a alejar de ella. Es muy, muy triste las cosas que están pasando ahora, y que por el simple hecho de querer sentirnos mejor, creemos que ya pasó, ¿no? Cuando sigue todavía el COVID con nosotros, siguen todas estas desgracias pasándonos. Lo que importa es ahorita cuidarnos, para que después estar juntos. Juan Diego, para terminar, ¿cómo vas a pasar Navidad y algún mensaje que quieras dar? Chicos, como siempre, pues. Solo que ahora no va a estar mi papá, así que va a ser como siempre, llevar al niño a la iglesia, hacer que lo bendiga, venir a casa, rezar, y como les dije hace tiempo, ¿no? Comer pollo a la brasa, porque ese es el único festivo que se come en esa fecha, así que nada, no soy de tradiciones tan fuertes, así que lo voy a pasar así, y como dijo Fernando, sí sepan valorar bastante, valoren bastante el tiempo que tienen en familia. Como alguien lo dijo alguna vez, el tiempo que tenemos es prestado. No sabemos cuándo nos vamos a ir, hasta cuándo vamos a estar. No sabemos si será nuestra última Navidad o tal vez tenemos muchas más por delante, pero siempre disfrútenlo con sus seres queridos. Háganlo saber, así no estén con ellos. Escríbanles, díganles, oye, tío, tía, gracias por esto, gracias por el otro. Eso es Navidad, agradecer, ser agradecido y compartir. Y lo otro, como siempre me dijo un señor hace años, la Navidad es de los niños. Si tenemos niños en casa, si tenemos cerca, compartamos y disfrutémoslos como ellos, porque ellos son quienes, al igual como nosotros cuando éramos pequeños, disfrutan más de esta etapa, ¿no? Es increíble cómo un niño, tú le das una botellita, una chapita, y para ellos tienen un mundo más. Así que, ¿qué es eso? La Navidad de los niños y para nosotros los grandes, saber valorar el tiempo que tenemos.
nada más. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. Bueno, chicos, este ha sido el episodio nostálgico que hemos recordado un poco de nuestra niñez. Gracias por participar de este episodio navideño. Y como ya lo dijo Yajaira, quedan invitados para Año Nuevo. Y gracias, chicos, por haber estado en este episodio. Gracias y una feliz y grandiosa Navidad. Hay que pasar un villancico. Un fuerte abrazo, les mando toditos. Gracias. A ustedes siempre por ser tan dinámicas y tan su iniciativa, sobre todo, ¿no? Que este año de repente ha cambiado la modalidad y el entretenimiento de algunos, pues, ¿no? Sí. Traducción, gracias por aprovecharse las ridiculeces que hacemos. Y no, contamos. Que se sacan ustedes, ¿no? Ah, a nosotros. Chicos, es llevar diversión. No se olviden que vienen tazas personalizadas. Chao, chicos. Pues, chao. 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 Hemos llegado al final del episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirse en YouTube. Búscanos como Zona Libre. Además, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast, Radio Public, Ebook, Anchor. Hasta una próxima edición. Chao.